Muy buenas tardes. Bueno, eh, continuamos eh, con esta dinámica que hemos tenido durante todos estos días de estar este, presentándoles en entrevista pues, a las diferentes este, actores o personas que quieren ser presidentas municipales. El día de hoy eh, tenemos a Lupita Ruano y, bueno, en esta tarde me acompaña eh, Lupillo. Lupillo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenas tardes a la gente que nos ve a través de nuestras páginas, su amigo Lupillo Intersociales, junto con MZO Televisión, que ya está en cabina. Nuestro amigo. Y nuestro gran amigo Rafa. Pero Bien. sobre todo, damos la bienvenida. Es un honor tener a ti aquí, a ti, a Lupita. Lupita Ruano, gracias, candidata a la alcaldía de Manzanillo. Lupita. ¿cómo gracias, está? gracias Rafa. Gracias Lupillo. Gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, este, vamos a iniciar con eh, con estas con preguntas porque es importante, fíjese usted, que conozca a los candidatos. Este, Lupita Ruano es candidata, pues ya eh, va rumbo directamente a la presidencia municipal, eh, está trabajando. Eh, yo le platico y le digo a usted que la conozca tal y como es, porque de este tipo de mujeres es la que ocupamos, este. Que nos gobiernen aquí en el puerto de Manzanillo. Y vamos a hacerle varias preguntas. Ella va por Movimiento Ciudadano y pues ella ya ha estado trabajando en pues ya dentro de la política, ha tenido muchos trabajos. Entonces el día de hoy la vamos a presentar. Si no la conoces, puedes este, mandarnos eh, mensajitos a las diferentes páginas por donde estamos viendo, estamos con completamente en vivo y bueno, empezamos para no tardar en chagar al ramo, ¿no? este, oye Lupita, ¿qué fue lo que eh, antes que todo eh, ¿qué fue lo que te hizo pues de, que entraras a, a, ahora sí que a esta gran porque es un pero una, un gran corrido que tienes que aventarte en todo el puerto de Manzano a ser candidata a la presidencia municipal es un gran reto Rafa, la verdad que cuando Locho me invita a su proyecto político acepté acepté este gran reto y lo hice la verdad estaba muy cómoda yo trabajando en mi despacho gracias a ellos me va muy bien tengo muchos clientes sin embargo me movió que pues la persona que está gobernando hoy en día pues si quiere reelegir y también me movió que vienen personas de otro lado del estado que ni siquiera viven aquí pues a querernos gobernar entonces dije eso yo no lo puedo permitir independientemente que ya he estado en política también soy una ciudadana Económicamente no dependo de la política. La política me ha dado oportunidades, sí me la ha dado. Salagua me la ha dado, quien siempre me ha respaldado, que es de donde soy, es mi origen, pero vamos muy, muy bien. Yo cada día estoy convencida de que este proyecto es el proyecto ganador con mi candidato a gobernador locho Morán. Lupita, este, para la gente que no te conoce, mucha gente te conoce porque eres de Manzanillo, pero la que no tiene el honor de conocerte ¿Quién es Lupita Ruano y qué la hace diferente a los demás candidatos? Pues Lupita Ruano es Lupita Ruano, la hija de la maestra Silvia de Salagua, la hija del ingeniero Ruano de Salagua también. Crecí en una colonia en el arroyo de Salagua, soy de ahí. Ahí crecimos, ahí tenemos nuestras raíces. Sin embargo, mis papás todo el tiempo se preocuparon para darnos una buena formación. Soy la menor de cinco hermanos, soy licenciada en Comercio Exterior, soy licenciada en Derecho. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho entregarme a donde estoy y a los proyectos a los que enfrento. Soy una ciudadana más, yo bajo a Salagua a la verdura, bajo al marisco, a la carne, pues somos una familia muy conocida en Salagua, que me gusta ayudar. Tuve una, una gran líder que fue mi mamá, la maestra Silvia, mucha gente también la conoce, siempre estuve con ella aprendiendo todo lo bueno, sin embargo nunca le dieron una oportunidad de participar. Se me dio a mí la oportunidad de participar como regidora en el ayuntamiento del 2015-2018. Me gusta ayudar, lo hago de manera desinteresada. Y a diferencia de los demás candidatos, Lupillo, a mí no me mueve ningún interés. A mí no me mueve ningún grupo. Y ni lo que me tiene aquí es mejorar Manzanillo. Es mejorar Manzanillo para mi changarro, que lo tengo ahí en Salagua, donde tenía la casa de mi mamá, donde también ahí crecimos. Y me mueve porque quiero un Manzanillo seguro un manzanillo limpio para mis hijos. Tengo dos hijos por los cuales yo ver y eso es lo que me mueve y es lo que estamos haciendo hoy. Fíjate que, que la verdad a mí me da muchísimo gusto que, que mujeres eh, como tú eh, pues se avienten. Te voy a decir por qué. Porque tú eres de Manzanillo, tú sabes lo que le duele a Manzanillo, tú conoces Manzanillo, conoces a todas las personas del puerto de Manzanillo y, y sabes lo que hay que hacer. No vas sí, a empezar siendo es. presidenta municipal pues inventando, ¿no? Porque tú eres de aquí ese, y, es. o, o escuchando a la gente. Y lo más, si eres como cierta persona, pues no vas a escuchar a la gente. <laughs> en, en, entonces, este, sí, me da, sí me da muchísimo gusto que, que estés ahora sí este, como candidata. ¿Qué es lo que te dice la gente cuando andas en la calle para que la gente se dé cuenta? Mira, Rafa, la gente al igual que tu servidora, yo creo que al igual que ustedes también, la gente está harta. La gente está harta de quienes han gobernado Manzanillo 18 años, que por intereses, ellos sí por intereses se han ido de un partido a otro y a otro y a otro. Que eso Ajá. no lo critico, lo respeto, lo respeto. Pero que te cambies por un, a un partido por interés, ahí sí pues no habla bien de ti, de tu persona. Sin embargo, cuando no estás de acuerdo en el partido donde militabas por las alianzas extrañas que hacían, pues te vas a un movimiento que es Ciudadano, donde no hay alianzas medias extrañas, que nada más es por el interés de unos cuantos. Entonces, eso es lo que nos motiva a andar en la calle, la gente está contenta, está harta, está harta de lo mismo, igual que yo, igual que todos los ciudadanos de Manzanillo, y nos recibe de manera muy positiva. Ven el movimiento ciudadano, ven el Lupita Ruano, ven el Ocho Morán, nuestro candidato a gobernador, una alternancia, pero una alternancia de verdad. No la alternancia que nos vendieron hace tres años. Y luego también, este, <laughs> déjame comentarle algo a, a sí, las sí, personas que, la que nos están viendo en este momento. Cuando vaya usted a votar, eh, fíjese bien de, 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 por quién va a votar. Porque lo que nos pasó, estamos pagando las consecuencias el día de hoy. Así es. Algunos hablan maravillas, que le fue maravillas, y otros, bueno, y, y no se diga al montón de periodistas todo lo que ha pasado. Pero. Hay que fijarnos bien. Yo veo en Lupita Ruano una candidata fresca, joven, con conocimiento, porque bueno ella ya ha trabajado también, este, ha tenido varios pu cargos también, y, y es lo que ocupa la gente del puerto de Manzanillo. Yo lo invito a usted que me está viendo en este momento, que el voto no hay que nomás, ah, no, 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 hay que analizar qué persona nos puede ayudar. ¿Qué persona puede ayudarnos? Imagínense eh, el actual gobierno. Todas las becas desaparecieron. Bueno, ay Dios mío santo, no sé qué está pasando. Entonces, en serio, no porque esté conmigo, la estamos entrevistando, Gracias, estamos aquí, en Lupillo es, Hay que ver bien por quién vamos a votar. Por cierto, ¿te hace falta eh, caminar más en Manzanillo o, o apenas iniciaste? Yo tengo caminando en Manzanillo desde hace seis meses, Rafa. Uh -huh. Locho me invita, invita a su servidora a ser la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Manzanillo y me dediqué a hacer un trabajo de campo. Yo conozco perfectamente Manzanillo, siempre he estado en campañas atrás de los candidatos, atrás de los candidatos, hemos hecho llegar a muchos candidatos y le hemos ayudado a muchos proyectos políticos. Conozco perfectamente la problemática de cada colonia, de Salagua, de Santiago, del Valle. Tengo seis meses caminando, trabajando de la mano de la gente. Y también convenciéndolos de que Movimiento Ciudadano es una opción que podemos darle a Manzanillo, que es un cambio, pero un cambio de verdad. Estamos viendo, este, Lupita, a través de que estamos platicando en la charla entre amigos, en la pantalla, este, de los recorridos que has hecho ahora que ya eres candidata. ¿Cómo te respondió la gente y cómo ve la aceptación cada vez que recorres un barrio, una colonia? Lupillo, yo, a mí lo que más me gusta hacer, tú me conoces, sí. no de ahorita, de hace muchos años. Me encanta trabajar de la mano de la gente, me encanta trabajar en las colonias, la gente nos recibe muy bien. Muy bien al sí. proyecto que es Locho Morán, Movimiento Ciudadano y también a tu servidora, Lupita Ruano, como dice Rafa, somos una opción fresca, somos una opción nueva. Creo, creo, porque pues no, no, no somos perfectos, creo que estoy preparada, ya he estado en gobierno, tengo perfectamente el conocimiento de lo que es una administración pública. No en esto tener 20 años ¿no? de estar de pluri en pluri en pluri, ¿no? creo que eso no, es, no te enseña a ser un funcionario, creo que te enseña el estar en un cargo, desempeñarlo bien, honradamente y capacitarte. Excelente. Y ahorita ya tienes bien definido lo que son tus propuestas para la gente. Tenemos varias propuestas, les puedo mencionar unas cuantas. A ver, unas dos. La principal para Manzanillo, pues bueno, es el sector turístico, lo que es Locho Morán y su servidora. Vamos a trabajar muchísimo con el sector turístico. ¿Cómo? facilitándoles a las mujeres que trabajan en ese sector, restaurantero, hotelero y portuario también, guarderías. Muy bien. Guarderías para que ellas, si salen a las 2 de la mañana de trabajar, gobierno del Estado y gobierno municipal, podamos darle los medios y el lugar donde ellas puedan dejar a sus hijos y se vayan a trabajar de manera tranquila. Yo creo que eso es importante, Exacto. es medular, porque eso evita violaciones, evita que la, la mamá gaste de más. Evita que el niño esté solito en la casa. Esa es una de las, de las propuestas. Yo creo que es la, una de las medulares para Manzanillo. Servicios públicos, mejorarlos, infraestructura en cuestiones de predial y el agua. Hay que revisar la ley de Hacienda. O sea, no se puede incrementar el predial o el agua nada más porque se me da la gana. Claro que no. Hay una ley de Hacienda que hay que revisar y hay que ver el por qué estamos pagando tanto. Predial. También yo lo pago. Soy ciudadana. Entonces, no es normal que paguemos tanto de predial y de agua y que los servicios públicos pues, sean nefastos. Tiene que ser recíproco. Si yo te cobro mucho predial, pues entonces pues, tengo que tener unas calles bien limpias y un manzanillo bonito. Sí que, ah, tienes, sí que tienes una dura tarea. Mucha que... chamba, mucha chamba, pero me gusta trabajar, Lupi. Eso es bueno. Me gusta es trabajar. Bien. Bien. ¿Algo, algo que me llama mucho la atención... Eh, esperemos, eh. yo la verdad que se este, voy a votar por ti. Muy el bien, lo lado público. público. Ahorita de no este, público. <laughs> Pero este, la verdad que, eh, como dice Lupillo, mucho trabajo vas a tener. Y la no verdad yo yo, 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 vuelvo, yo vuelvo otra vez a lo mismo. Mira, actualmente eh, lo que ha sucedido en el puerto de Manzanillo, bueno, en el estado a nivel nacional. De, de, de tanto, ahora sí, tanto problema que hay con la inseguridad, no puedes sí. andar en, en la calle. Yo anteriormente caminaba hasta por el medio del panteón, no me daba miedo porque por ahí vivo, y la, la, la agarramos, sabía para mar. no, ahorita ya no puedes ni pasar ni por la avenida principal, estoy hablando del Benito Juárez, eh, ya uno de hombre le da uno miedo, imagínese una señorita a las 10 de la noche, a las diez y media, caminando a su casa, es una cosa, este, bueno, muy fea. Se, pero bueno todo eso tienes que una vez llegando a ser presidenta municipal tienes que ver <coughs> todo cómo 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 se va a armar no ahorita todo esto la cuestión es. de la seguridad es. Y, y es doloroso dolorosísimo este quiero darle un abrazo fraterno un abrazo bonito a toda la gente a todas las mamás que bueno les han asesinado a sus hijos tantos problemas que hay en el puerto de manzanillo y yo les digo, fíjense en la administración que, que está ya yes. por terminar y vean un rostro, vean a, a, este, a Lupita Ruano que este, tiene esa sensibilidad de apoyar a la gente, yo la conozco, tiene ese don de ayudar a la gente. Miren, eh, ahorita la gente que nos está viendo, eso se nace, se nace. Yes. Otros yes. queremos estar por el poder, pero no, eh, tenemos que voltear y, y ver a, a, ahora sí, este, a Lupita Ruano Gracias, para, pues, para empezar tenemos que experimentar otras cosas no dieron lo mismo caras nuevas ellas nuevecita ahora se paquete dentro de la política estoy hablando este y muchas cosas después este no vais a decir que no es ¿eh? ya cuando estés ahora sí allí en Juárez 100 o qué ahí vamos a estar Ahí este... los voy a recibir a ustedes, mis amigos los periodistas, ya saben. Y a toda la gente, y a toda la gente. no te vayas a encerrar. Todos los ciudadanos, no. Mira, Rafa, yo ya he sido regidora, fui directora del Cabildo. Como directora del Cabildo, tú sabes mucho sobre la administración pública. Ya fui regidora, trabajé siempre de la mano de la gente. La gente me ha visto ser regidora, ser aquí, regresarme a mi changarro a, a trabajar. Y sigo siendo la misma. Gracias. Sigo siendo la misma persona. Yo creo que esto no es de cargos. Yo creo que esto es de principios y creo que tuve a los mejores padres que Dios me pudo dar porque mis principios están antes que cualquier cosa. Y tan están antes que cualquier cosa que yo no quise vender con ningún partido ya eh, viendo intereses de una persona. Yo, cuando el ocho me invita a su proyecto, y yo creo que tiene un carácter muy parecido al mío porque yo le dije: A ver, ok, le entramos. Pero quiero dos cosas. Quiero que me dejes integrar a mí mi cabildo y quiero que me dejes gobernar. ¿Qué quiere decir que me dejo gobernar? Que como gobernador me di chance de amir de, de implementar ideas nuevas, de traer gente joven, gente adulta, que todos aportemos. Y yo le dije, voy a hacer el mejor ay ayuntamiento que ha tenido Manzanillo, pero déjame hacerlo. Me dijo, adelante, Lupita. Me dijo, nada más una cosa. Si haces un mal gobierno, ahí sí te voy a decir qué está pasando. Entonces fue lo que dije, órale. ¿no? Yo estaba acostumbrada en, en el partido donde milité, pues que siempre estaban ahí encima de ti, ¿no? Así, diciéndote que hagan y me arte por eso yo soy emprendedora soy empresaria tengo mi changarro yo sé qué clientes tengo qué clientes no precisamente porque yo no quiero ser empleada quiero ser empleada pero del ciudadano y quiero ser empleada del ciudadano porque quiero trabajar para manzanillo sin embargo en otros partidos pues eso pasa te mangonean sí, o te, te mangonean y, y ustedes lo han vivido tra han trabajado ustedes con muchos políticos y yo fue lo que pedí y locho me dijo adelante entonces me enamoré de este proyecto ciudadano porque él también no le mueve nada. Él tiene sus changarros. Hasta dice Lupita: Pues gano más este, mi changarros que acá en la alcaldía, ¿no? Sin embargo, nos mueve que ya estamos hartos. Que queremos a los mismos de siempre que ya se vayan a su casa a descansar. Ya son ricos. Ya no necesitan trabajar. Pero que le den oportunidad a gente ciudadana, a gente nueva. Mi planilla, ustedes la conocieron el día de registro, son puros ciudadanos, son empresarios, son jóvenes, mujeres trabajadoras. Hemos hecho un equipazo. Hemos hecho un equipazo y estoy contenta de ello. Excelente. Oye, Lupita, pues hasta la gente que nos ve en vivo, este, ¿dónde va a andar Lupita hoy, dónde va a andar mañana? Para que sepa, la gente te espere ahí y te reciba como te mereces. Pues voy, hoy voy a andar en la Joya 1, aquí cerquita de contigo. Voy a andar Joya 1, Joya 2. Mañana vamos a estar en la zona, en zona centro. Vamos a caminar la avenida México. Y tenemos un evento con comerciantes del centro histórico también. Vamos ah, a estar ahí platicando ah, sí, con los ciudadanos. Sí, ya me comentaron. Ese, no, bien sí, ríos. la verdad, que, y, y, perdóname, tienes muchísimo trabajo también ahí en el centro, en el primer cuadro del centro histórico, es. porque este, los comerciantes han sido marginados. Eh, por ejemplo, eh, pasa un detalle importante que quiero que lo sepas Mira, este, es increíble. Que la gente que tiene los negocios en las Avenidas México, aquí, donde sea, los negocios, venden más si sacas el changarro a la calle que en el mismo negocio. Y en el negocio pagan impuestos, pagan, sí, bueno, tarifas comerciales de, de, de luz, de agua. Bueno, es un desastre. Y cuando hay temporada, por ejemplo, una temporada grande, primero porque ya ve la pandemia, nos dio una torre a nivel nacional a nivel mundial. Pero cuando había la oportunidad de sacar, por ejemplo, una mesita, este, no saque nada, porque este, va a venir la policía. Y hubo gente, hubo, lo, eh, hubo este gente de la policía que levantaba los puestos, se los llevaba. Así o sea, es. Es, es es, es y esa señora es nos en toda la torre y ya ahorita quiere reelegirse. Por eso usted le digo, mire nada más. <laughs> ella, su cara, su forma, su aspecto, habla por ella, por sí misma. O sea, hay que darle la oportunidad a Lupita Ruano. ¿Estás de acuerdo, Lupita, o no? Sí, claro. Yo conozco a Lupita y este, si me preguntas, te digo que sí. Es una persona trabajadora que sigue por la gente. Lupita, vemos que con ustedes este, no hay mucho... Sean este, no hay mucho recurso. Mas, sin embargo, ustedes tocando puertas y yendo con la gente... Están caminando y caminando y caminando, también y hay que hablar de y creciendo, exactamente. Y creciendo, sí, también es comentarles a los ciudadanos, yo he hecho una campaña de suelo, sudor y saliva, como hace muchos años que no se hace. Yo le digo a la gente, pues estoy aquí yo, yo vengo casa por casa por todo Manzanillo, recorremos tres colonias diarias. No me canso, Lupillo, porque la verdad llego a mi casa bien contenta de que la gente cada día se suma más a este proyecto ciudadano. <laughs> La gente está contenta con tu servidora, con Locho Morán, con todos los candidatos de Movimiento Ciudadano también, que somos ciudadanos. Y, y es lo que, lo que cada día llegamos contentos. Contentos, no traemos presupuestos, es una realidad. Yo le digo aquí a mis amigos los periodistas, muchachos, pues echen a la mano, ¿verdad? No soy, creo que creo que siempre me he portado bien con ustedes, soy no me considero una mala persona. Eres sin amiga. embargo, trato de ser amiga con ustedes, con la gente, con toda la ciudadanía. No traemos así el montón de folletos, el montón de lonas, pero creo que la gente también pues sabe que esos folletos y esas lonas pues son de nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, sí. los candidatos ciudadanos tenemos presupuesto propio. De cada quien y de los amigos que se han ido sumando. Yo estoy muy contenta de todas mis amigas, mis amigos, gente que se ha ido sumando a este proyecto, que nos dicen, Lupita, ¿qué te doy? ¿Lupita, qué te pongo? Lupita, y eso, hijo, le digo, ay, Dios, cada día que pasa eso, digo, creo que, creo que Dios es quien está haciendo esto, porque yo decía, ah, caray, pues cómo? Porque sin decir en otros partidos que pues, sin dinero no se podía, ¿no? Sin embargo, vamos avanzando, la gente dice, prefiero que vengas tú y me saludes y yo te conozca, que me mandes un folletillo y pagues una brigada de 30 o 40 chavitos, ¿verdad? Que nada más están ahí repartiendo los folletos uh -huh. y como le repito, pues es de nuestros impuestos, no es dinero de, de los candidatos, ¿verdad? Porque pues son diputados o es alcaldesa o tienen alguna función y es dinero de nuestros impuestos. Eso sí. Lupita, no sé si aquí vaya a haber este debates no sé, en el Colima creo que es este, es como obligatorio por la goberna los gobernadores. Bueno, bueno, Pero o sea, si el manzanillo hubiera, estás preparada para. Listísima si estoy Lupillo. ¿Sí? Estoy listísima para el debate. Todo. Listísima, eh, pues preparada. Trato de prepararme cada día más. Yo siempre he dicho que hay que estar abiertos a aprender. Uno no lo sabe nada o no lo sabes del todo las cosas. Sin embargo, me he preparado. Me he preparado y estoy lista, lista sí. para el debate. Este, eh, pues ya nos estamos yendo. Eh, algo que quisieras, este decirle más a, a la, a la ciudadanía. gente que apoyenme apoyen algo que quisieras comentar pues si quisiera si quisiera que asistan a votar este 6 de junio como lo digo casa por casa hay que votar de manera libre somos ciudadanos libres si logro ganarme su confianza en este caminar que son las elecciones hay que ir a votar el 6 de junio si es por movimiento ciudadano van a tener una amiga alcaldesa una amiga que les pueda ayudar con guarderías una amiga que podamos resolver el tema del predial una amiga que podamos resolver el tema del agua, una amiga con la que puedan ustedes conseguir créditos para microempresarios, una amiga amiga del empresario que me va a ayudar a mi gobierno a darle más empleo a las personas, un manzanillo seguro, obviamente con temas municipales, los temas federales pues tendrá que, tendrá que resolverlo la federación, uh -huh. pero en temas municipales pues vamos a tratar de resolver y la policía tratar de que hagamos buen equipo con ellos. Estamos con toda la disposición, vamos a ganar, estoy segura que vamos a ganar, pero necesitamos de ustedes, los ciudadanos. Y si llegan con despensas, si llegan con dinero, pues ustedes agárrenlo. Es de nuestros impuestos, pero voten por Movimiento Ciudadano. Pues a la gente bonita que nos ve a través de las, nuestras páginas, este te mandaron muchos Mensajes ah, comentarios, Saludos, ahí. amigos, saludos, saludos. Ahorita que terminemos, se los vamos a llegar a este, para que ella los lea. Y gracias, gracias una vez más a ustedes que nos vean a través de nuestras páginas. Los esperamos en otra edición con otro candidato, pero ahorita es de Lupita Arvano Lupita. gracias. Muchísimas gracias por gracias, el nosotros. Lupino. Gracias. Y esperamos volverte a ver Roja. aquí. Gracias. Gracias. Venga de regreso aquí Buenas tardes. Ayúdenos a compartir la información. Gracias. ¿Cuándo nos dice otra vez? Pues ustedes cuando me inviten con todo gusto. Excelente. Claro. Hey, estamos platicando acá, Fabi. Ey. No, y este fíjate que la, la que a mí me pasó fue prácticamente